En el canal institucional de YouTube les vamos a enviar el link posteriormente, así que para que pierdan cuidado con eso, también les comentamos que al finalizar el, el ciclo de talleres vamos a realizar una encuesta para poder saber el grado de satisfacción, hoy lo de hoy, por supuesto, <laughs> para ver cómo es cómo ha salido el tema de los talleres. Eh, un par de instrucciones breves antes de comenzar: por favor les pedimos que se silencien para que para que bueno, para que no haya ruido ambiente, por favor, también les pedimos que se puedan renombrar tanto en la pantalla y también cuando hagan las preguntas por el chat, para nosotros ir teniendo un registro. Eh, les comentamos que las preguntas van a ser eh, solamente por el chat, no a mano alzada, debido a la cantidad de personas, y van a ser eh, respondidas al final de, la, de las presentaciones. En caso Cuando dice de que renombrar, ¿qué, ¿qué es lo de renombrar? Porque ya tengo mi nombre. ¿Renombrar este, de qué forma? Por perdón, favor. renombrar con la institución de la cual viene. Eso. Y, eh, bueno, las preguntas van a ser respondidas al final de las presentaciones y en caso de que algunas no, 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 no alcancemos, van a ser subidas al foro y a las preguntas frecuentes. Eh, no sé si se si me queda algo, Niki. Bueno... Eh, Así que ahora ya partimos, le damos la palabra a Nicole Ehrenfeld para que eh, presente. Hola, buenos días a todos y todas. Les vuelvo a pedir las disculpas a aquellos que van entrando. Tuvimos un pequeño error en el envío del link del seminario, Hola. del taller. Buenos días. Eh, y esto, bueno, como comentaba Natalia, estamos haciendo una serie de talleres, entonces envío un link eh, de un taller anterior y por eso no funcionaba. Así que les pedimos las disculpas por el tiempo que esto significó eh, y esperamos en el fondo ahora poder empezar y, y, y explicarles todo lo que tiene que ver con el concurso de Núcleo en Ciencias Naturales, Núcleo Milenio en Ciencias Naturales y Exactas. Eh, mi nombre es Nicole Effel, yo soy la encargada o la jefa del Departamento de Milenio e Iniciativas Científicas de Frontera. Y junto con Maximiliano Riquelme vamos a estar presentando eh, eh, algunos detalles sobre este concurso que está ahora abierto. Voy a compartir mi presentación. ¿Se ve? Sí, se ve. Eh, como mencionaba Natalia, eh, les pedimos por favor que las preguntas las vayan. Eh, poniendo en el chat, las preguntas eh, van a ser recogidas todas y todas van a quedar respondidas a través del foro de preguntas del concurso, o sea, del, de la plataforma concursal. Eh, eh, si es que no la lo logramos contestar, o sea, en general van a ser recogidas, vamos a contestar las máximas posibles durante el taller y las que no alcancemos a contestar, de todas maneras van a quedar con respuesta en el foro concursal. De todas maneras, este taller va a quedar grabado. Y se va a subir al canal de YouTube de la NIT. Así que si quieren volver a revisar la presentación o el mismo taller, también va a estar disponible para que ustedes vuelvan a revisar. Eh, bueno, para todos los que vienen entrando, esta charla es sobre el concurso Núcleo Milenio de Ciencias Naturales y Exactas, la convocatoria 2021. Algunos hechos: eh, Milenio es un programa que ya lleva más de 20 años y se integró a la NIT en enero del 2020. Este es el primer año de concursos que se tramitará completamente desde la agencia y la nueva institución para las ciencias y el conocimiento del país. Por eso las bases tienen algunos rezagos de, de, en el fondo de lo que es la historia de milenio y otras cosas nuevas, como por ejemplo, para los que ya han postulado antes, anteriormente se hablaba de investigadores asociados y ahora lo cambiamos a investigadores principales, pero... Son, eh, son en el fondo significan lo mismo para el caso de Milenio. Este es un concurso regular de núcleos. Eh, con a lo que me refiero con un concurso regular es que es algo, en el fondo, es un concurso que hacemos una vez que se termina una cierta cantidad de núcleos. En este caso, son ocho los núcleos Milenio de Ciencias Naturales y Exactas que este año terminan su tercer año de financiamiento y por tanto se abre la puerta a una renovación competitiva. De propuestas a núcleo nuevo o de renovación, y todos compiten por estos mismos ocho cupos en el mismo proceso. Y por eso, ustedes, cuando entran a la plataforma, van a ver que hay dos tipos de formularios: uno para renovación y otro para núcleos nuevos. Solo aquellos que están terminando su, su ter ter tercer año y que no han postulado previamente a renovación. Tienen en el fondo el deber de rellenar el formulario de renovación. Todo el resto de las propuestas debe ser formulario nuevo. Como para poner un poco de contexto también, eh, la NIT, desde que nosotros llegamos, eh, también ha tenido una serie de cambios y nosotros estamos insertos en lo que es la subdirección de Centros de Investigación Asociativa. Esta, esta subdirección tiene actualmente cuatro departamentos. El departamento, que es lo que es, las cajitas de abajo, de Milenio e Iniciativas Científicas de Frontera, el de Iniciativas de Focalización Estratégica, el de Iniciativas Orientadas a la Innovación y Desarrollo y el de Equipamiento e Infraestructura Asociativa. En estos cuatro departamentos están, en general, todos los centros ANIT. Y esta diapositiva, principalmente, para explicar lo que significa un centro ANIT. El glosario, igual, está explicado. Pero con Centro NIT nos referimos a los institutos milenios, a los centros regionales, a los centros Fundap, a los centros de educación, a los basales, a los, en este momento también a los centros internacionales, los tecnológicos y los centros de servicio. Entonces todo este grupo de centros es lo que nosotros consideramos Centro NIT. En este momento hay dos concursos abiertos, que es el de núcleo y el de anillo. El de núcleo se ve en el departamento de Milenio que es el taller que estamos haciendo, y el de lo ve el Departamento de Iniciativas de Focalización Estratégica. Y el taller fue el miércoles pasado, si no me equivoco. Eh, sobre la Iniciativa Científica Milenio. Como les comentaba, la Iniciativa Científica Milenio es un programa de la Agencia Nacional para la Investigación y el Desarrollo, que tiene como objetivo el desarrollo de ciencia por curiosidad, de alto estándar a nivel nacional. Para ello promueve la creación y desarrollo de grupos de científicos asociados para resolver preguntas científicas y tecnológicas en la frontera del conocimiento. En inglés se le llama normalmente Blue Sky Science. Y para esta misión Milenio se sustentan cuatro pilares y estos cuatro pilares de alguna manera definen ¿o no definen lo que nosotros en Milenio entendemos por excelencia. Que es por un lado la excelencia en la investigación, que la evaluamos principalmente en los currículum de los investigadores. Eh, y por eso pedimos bastante detalle en el currículum que se pide y además en las propuestas de investigación que ustedes nos, 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 nos presentan. En general, el panel de evaluadores, que es el que evalúa, pone principalmente ojo en que la propuesta de investigación esté en la frontera del conocimiento de la disciplina que ustedes están presentando. Milenio, como es por curiosidad, no tiene ninguna disciplina preferida o, 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 o que dirija. Está abierta a todas las disciplinas del conocimiento, en este caso en ciencias naturales y exactas. Además, dentro de los pilares está la formación de redes de colaboración y cooperación, esto a nivel redes nacionales e internacionales, porque estamos convencidos que la ciencia de excelencia se hace de forma asociativa y en colaboración. La formación de capital humano avanzado, o sea, la formación de los nuevos investigadores. Y finalmente la transferencia del conocimiento a la ciudadanía. Para nosotros es importante que el conocimiento que se genera en núcleos e institutos milenios tenga una salida de, de los papers, más allá de los papers, y que llegue a otras áreas de, de la ciudadanía. Para hacer un contexto de la presentación en sí, buenos días a todos los que están entrando. En eh, la presentación va a tener, vamos a realizar estos cuatro hitos. Eh, primero las fechas e hitos importantes del concurso, los canales para hacer las preguntas, más allá de este taller, los formularios de postulación en que vamos a revisar una postulación completa. Esta revisión lo hace el Maximiliano Riquelme. Y finalmente vamos a hacer una revisión de preguntas frecuentes que ustedes ya nos han hecho llegar al foro de preguntas del, del concurso. Entonces, para partir... Eh, quiero revisar un poco lo que es un proceso concursal. Yo creo que todos hemos alguna vez concursado, pero uno no siempre tiene como el proceso completo. El, el proceso concursal tiene tres etapas. El, la etapa de recepción de postulaciones, que es en la que estamos ahora. Luego la etapa de evaluación y finalmente la etapa de adjudicación. Y por último, hay una última etapa que es la de firma de convenios. Pero ahí el proceso concursal ya terminó, sino que esto es una etapa más bien... De, 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 de temas administrativos que no por eso son menos importantes. Eh, la etapa de recepción de postulaciones eh, empieza con la apertura del concurso y termina con el cierre de la convocatoria. En este caso, la apertura fue el 25 de marzo y el cierre de la convocatoria será el 6 de mayo. Luego, la etapa de evaluación tiene varias eh, hitos que vamos a revisar y termina en este caso con la rectificación de los adjudicados que es generada por el Comité Técnico Asesor de la Subdirección de Centros. Eh, ellos reciben de parte del panel de evaluadores eh, una lista con nombres, o sea, con, con recomendados para adjudicación y son ellos los que después proponen esta lista a la Dirección Nacional y, o la cambian en el fondo y es la Dirección Nacional la que adjudica. Eh, depende del concurso, hay algunos concursos como el de institutos que debe ir a toma de razón por los montos a Contraloría General de la República. En el caso de los núcleos, la toma de razón se hace directamente en la NIT. Sobre el proceso de evaluación, en el caso de Milenio, la evaluación tiene en el fondo cuatro etapas. La primera es una evaluación administrativa, que es donde se revisan que las propuestas cumplan con todos los eh, ítems de admisibilidad que están definidos dentro de las bases. Eh, después, una vez que las propuestas pasaron por el proceso de admisibilidad, se envía una notificación de inadmisibilidad a todas las propuestas que tuvieron algún problema y las otras se les envía un aviso de que pasaron a la, a la, a la etapa de evaluación remota por evaluadores pares. La evaluación en milenio es por, solo por investigadores internacionales, son pares internacionales que se seleccionan eh, de acuerdo a las disciplinas y a la expertise que ellos tienen y que hagan match con la propuesta que ustedes están presentando. No tenemos ninguna evaluación nacional. Aquí toda la evaluación se hace a través de pares internacionales. Y en este sentido quiero quizás recalcar que piensen cuando hagan la propuesta cómo les gustaría a ustedes recibir una propuesta para ser evaluada. Porque es un par de ustedes a nivel internacional el que va a recibir su propuesta para ser evaluada. Ellos revisan los pares internacionales. Normalmente elegimos dos. Tratamos de que sean dos pares de valores internacionales los que revisan cada propuesta y un miembro del comité de programa. El comité de programa es parte de del de, de fondo de milenio, que es el panel de evaluadores que revisa todas las propuestas en su conjunto. Cada evaluador par revisa la propuesta de acuerdo a la disciplina, de acuerdo a su expertise en la disciplina. El comité los revisa todas en su conjunto y normaliza de acuerdo al input que le dan los evaluadores pares y también a su propia experiencia, la conversación que se va dando dentro del panel. Entonces se hace una primera reunión de este panel, se seleccionan las mejores propuestas que son invitadas a pasar a entrevista. Aquí hay un nuevo hito dentro del proceso de evaluación, donde se le avisa a aquellas propuestas que pasaron a entrevista, que tienen que prepararse para el proceso, y aquellas que no pasaron a entrevista, se les explica por qué no pasaron, y también hay una etapa de, de apelación, si es que ustedes estiman que, que no se entienden. Eh, entre el proceso de aviso y la entrevista en sí son por lo menos dos semanas, tres semanas que tienen las propuestas que pasan la entrevista para preparar la entrevista y luego empieza el proceso de entrevista que en este caso va a durar aproximadamente un mes. Se entrevistan por bases al menos tres veces la cantidad de cupos que existan. Como les comentaba en un comienzo son ocho cupos y por tanto el máximo que se puede entrevistar son 24 propuestas. Como estamos la entrevista va a ser en este sistema, en, en un formato online, vía Zoom, y el panel está distribuido a nivel de todo el globo terráqueo. Por lo tanto, no es posible hacer sesiones muy largas de entrevistas y hay que distribuirla entre distintos días. Y para hacer 20 días de entrevistas, normalmente uno se demora con un mes. Así que va a ser un proceso de entrevistas no o menos largo, hasta que finalmente se entrevistan todas las propuestas y el, hay una segunda reunión del comité que define cuáles son las propuestas que son recomendadas para adjudicación. Esta recomendación llega al Comité Técnico Asesor de la Subdirección y son ellos los que finalmente le proponen a la Dirección Nacional cuáles van a ser las propuestas a adjudicar. Explicado el proceso, bueno, el periodo de postulación, como conversábamos, empezó el 25 de marzo y termina el 6 de mayo a las 13 horas. Hasta las 13 horas la plataforma va a estar abierta. Después de eso se cierra y no se reciben más documentos ni eh, información respecto a sus propuestas. Cualquier documentación que no haya sido subida a la plataforma hasta esa hora no se va a contabilizar dentro de los documentos de la postulación. El periodo de preguntas por base es hasta cinco días hábiles del cierre del concurso y de la postulación y por tanto es hasta el 29 de abril, todo el día para ver más o menos algunos tiempos de acuerdo al proceso concursal tiempos aproximados según los hitos del concurso aquí hice un dibujo para que sea un poquito más gráfico en el fondo el cierre convocatoria es el 6 de mayo esperamos estar avisando sobre la admisibilidad del, el proceso de revisión de admisibilidad e inadmisibilidad eh, a fines de mayo primera semana de junio eh, luego empieza el periodo de evaluación que va a ser entre junio julio y mediados de agosto donde vamos a estar eh, avisando, esperamos la segunda quincena de agosto, cuáles son las, las propuestas que pasan a entrevista. Finalmente, la segunda quincena de septiembre, o sea, después del 18, muy probable que empecemos con el proceso de entrevistas. Y eh, como les comenté, esto va a aproximadamente un mes, y esperamos que la primera quincena de noviembre estemos avisando aquellas propuestas que fueron adjudicadas y empecemos, o sea, se tome de razón avisemos las propuestas adjudicadas y se empiece con los procesos de, de firma de convenio y finalmente para traspasar los fondos en, en diciembre. Esto es aproximado el calendario que tenemos pensado. Eh, puede acortarse un poco eh, y esperamos que no se alargue y trabajaremos para eso. Respecto a los canales para realizar las concursos, la, las consultas, los canales son dos en el caso de Milenio, por una parte a través de Ayudanit. Ustedes meten, se, eh, entran a este link, ayudanit.cl, y acá abajo está la caja de iniciativas científicas en milenio. Hacen clic ahí y ahí directamente pueden enviar sus preguntas que nos van a llegar a la, al, al equipo de Milenio. Y van a ser en general respondidas a través de la caja concursal. La caja concursal es concursos.iniciativamilenio.cl. Y en esta caja ustedes pueden encontrar aquí, el primer, la primera cajita es, bueno, el foro de preguntas. El foro de preguntas eh, es donde está todo el historial de preguntas que ustedes nos hacen y sus respuestas. Entonces, si ustedes quieren ver... Eh, preguntas que se hayan hecho, los invitamos a que vayan revisando este foro porque así pueden ir obteniendo altas respuestas al, a, a las consultas que tengan. Y todas las preguntas que salgan de este taller y sus respuestas van a quedar alojadas en este foro de preguntas, para que las preguntas que ustedes manden sepan que van a ser respondidas aquí, en este foro de preguntas. Además, hay una caja donde se sube información importante y, por supuesto, están las bases de concurso y se suben archivos complementarios que sean necesarios para el proceso concursal. Ahora eh, Maximiliano Riquelme nos va a hacer una postulación en línea, así que Max te dejo la pantalla para que tú eh, compartas. Eh, hola, buenos días. Mi nombre es Maximiliano y a continuación voy a presentar una simulación de una propuesta de una propuesta nueva en el concurso de ciencias naturales. Eh, Se visualiza la pantalla, ¿verdad? Sí sí, sí, sí. Ya, lo primero es ingresar a, a, la, a la plataforma de concursos Milenio. Y si yo no cuento con un usuario, debo ir a la opción registrarse. Ya, para efectos prácticos del, de la simulación, vamos a colocar un pasaporte. Luego ingresamos un, 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 un pasaporte X, en este caso el router postulante, y luego completamos los datos que aparecen acá. Ya. Es eh, súper importante que, que recuerden el correo electrónico al cual se están asociando y la contraseña, ya, porque estas van a ser sus claves de acceso para la plataforma. Eh, dicho lo anterior, vamos a revisar una postulación. Para ello vamos a la opción ingresar, ya, y la plataforma nos debió haber enviado un correo eh, indicándonos que nuestro usuario ya ha sido creado con el correo que le indicamos y la contraseña. Luego al ingresar aparecen los concursos que están disponibles y los módulos. En este caso el módulo para propuesta nueva y el módulo de renovación. Ya, eh, acá aparecen para ingresar al foro de preguntas, eh, información importante relacionada con el concurso, la posibilidad de descargar las bases y documentación relevante con el proceso. Por ejemplo el manual de los validadores. Ya. Esto es la única documentación que nosotros descargamos desde la plataforma. No hay que descargar eh, unas cartas tipos para los investigadores senior o algún documento de compromiso para las instituciones albergantes o algún formulario para la, para la postulación, sino que todo se realiza a través de la plataforma. Ya quiero ser enfático en ese punto. Eh, ahora vamos a ingresar a Núcleo Nuevo de Ciencias Naturales. El, el formulario consta de ocho preguntas, ya a diferencia del de Renovación. Que contiene un, o sea, 8 ítems, a diferencia del formulario de renovación que contiene 9. ¿ya? La pregunta de diferencia, que también la vamos a revisar un poquito más adelante, eh, habla sobre los logros del centro en, en su primera etapa. ¿ya? Entonces vamos a la sección Información General, donde ahí se puede apreciar que yo estoy postulando el concurso de Ciencias Naturales y Exactas, luego el nombre de mi núcleo, que debe comenzar con Núcleo Milenio. Núcleo milenio y también el, el nombre del centro en idioma inglés un acrónimo por el cual después será llamado este centro y será ingresado también a nuestro registro y la información que aparece acá de un color más oscuro es la información que ingresaron al registrarse y que no y que, que aparece en esta sección ya luego completo el cargo dentro de la institución de la cual yo estoy afiliado el departamento al cual pertenezco la facultad la dirección eh, ciudad, teléfonos y datos de contacto y debo revisar la declaración de compromiso y aceptar. Esta declaración de compromiso eh, habla sobre la información y, y la veracidad de esta información que yo estoy entregando en esta propuesta. ya Es súper importante abrir esta declaración de compromiso para poder continuar con nuestra propuesta. ya eh, Lo primero es ir a la sección mis datos. ya Mis datos es una sección que se asocia a quien se registró la propuesta y por lo tanto asume como el postulante y también como director, ¿ya? Para quienes han participado en ediciones anteriores del concurso Milenio, ya sea en modalidad de institutos naturales o sociales, esta sección se mantiene constante, por lo tanto, si yo deseo actualizarla para hacerla más afín a la postulación que estoy realizando ahora, yo puedo, realizar, puedo hacerlo, ¿ya? Y esta sección de mis datos se divide en tres pestañas. Primero, información personal, donde aparece mi nombre, pasaporte, el correo en el cual estoy vinculado, mi fecha de nacimiento, eh, y el lugar donde yo resido, ¿ya? Luego viene una parte de antecedentes, que va centrado más en lo académico y, y en cuanto a la productividad científica, donde yo debo ingresar eh, mis antecedentes académicos, ¿ya? Y ellos deben dar cuenta de que yo pertenezco a las ciencias naturales, ¿ya?, Luego, un currículum abreviado, la forma y el tipo de contenido de información que va aquí queda libre de discrecionalidad del investigador. Luego, un link que pueda dar cuenta de mi productividad científica y de lo que yo estoy comentando en mi currículum. Y este link eh, se debe limitar solo a las opciones que aparecen acá: el portal del investigador de Conisit, ORCID, Google Scholar y ResearchGate. ¿Ya? Luego debo ingresar mis productos relevantes. Esta parte de productos relevantes la vamos a revisar más adelante cuando lleguemos al ítem 4, ¿ya? Porque hay un investigador que tenemos preparado de prueba para verificar ciertos errores comunes o, o cosas que a lo mejor a veces se piensan que están bien ingresadas cuando no lo están. Y son errores que se presentan bastante y la idea es poder eh, evitar estos errores, ¿ya? Entonces revisamos, claro, que el investigador, tenga, que el postulante, en este caso el director, estén los productos relevantes que yo quiero presentar para este concurso, porque como les mencionaba, se mantienen de la última vez que yo participé en un concurso milenio, si es que yo ya he estado registrado. También puedo actualizar el tema de mis indicadores, porque puede que hayan variado desde el último concurso milenio al nuevo concurso. Y también es súper importante mencionar que, como les comentaba, esta sección de mis datos se divide en tres secciones, información personal, antecedentes y afiliación y cada una de ellas funciona de manera independiente con la información que se ingresa. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, toda la información que yo edito en antecedentes debo dar a la opción guardar para que quede registrada, ¿ya? Si yo, por ejemplo, edito información personal y luego le doy guardar en la sección de antecedentes, no me va a quedar registrada esa información, ¿ya? Esto es súper importante porque se puede prestar para confusión, ¿ya? Sobre todo en la sección mis datos. Y también puede ocurrir de que mi afiliación en este tiempo haya cambiado y yo también puedo actualizarla, ¿ya? Entonces vamos a continuar con la revisión de la postulación. Luego viene el tema de las instituciones albergantes. Como indican las bases, una propuesta para, estar, eh, para contar con este ítem como completo debe contar con el respaldo de al menos una, de al menos una institución albergante, ¿ya? Cuando yo ingreso a una institución albergante... La plataforma me la puede indicar de tres, de tres eh, colores, por así llamarlo. ¿ya? El color verde indica cuando yo selecciono una institución albergante del listado y esta institución eh, revisa después mi propuesta con el rol del validador de la institución y acepta respaldar esta propuesta que da en color verde. Ya, el color amarillo es cuando el postulante ingresa a una institución albergante del listado ¿ya? que de la institución es válida, pero está a la espera de ser validado. ¿Ya? y por último el color rojo eh, es cuando alguien registra una institución de las que no aparecen en el listado ya pero hay que tener ojo en este punto porque ha ocurrido que hay personas que están registrando instituciones que ya aparecen en el listado ya y esto puede traer problemas porque si yo registro una institución que ya cuenta con validadores y nuevamente la vuelvo a registrar pero no tengo ningún validador asociado a ella nadie va a poder eh, validar mi propuesta y por lo tanto la institución no va a poder respaldar a mi propuesta y no va a estar dentro del convenio, ¿ya? Por lo tanto, entonces, fijarse bien en este punto, y, y por ejemplo, si no me aparece en el listado una institución eh, de afiliación de un investigador senior, yo debo enviar un correo a milenio.nit.cl indicando las instituciones que yo quiero incorporar al listado, ya como instituciones de afiliación. Si por el contrario yo deseo incorporar una institución albergante que no está en el listado, debo también enviar un correo a milenio.nit eh, adjuntando el decreto de esta institución y los datos de algún representante legal de la misma que finalmente va a actuar como validador. ¿ya? Pero esta información se va a profundizar más cuando ocurra esto y se va a realizar a través del canal indicado que es el mail de Milenio. Bueno, eh, continuamos con resumen de la propuesta. Resumen de la propuesta, en el ítem 3.1 que indica resumen de propuesta, eh, tiene dos cajas, ¿ya? Una en color celeste y una en color blanco. La caja en color celeste pide dar cumplimiento a todos los puntos que están acá, pero en idioma español. Este es el único punto, exclusivamente en toda la plataforma de concurso, que se completa en idioma español, ¿ya? Y acá abajo se tiene que dar cumplimiento a los puntos que se indican acá en idioma inglés. Luego continuamos con la asignación de evaluadores. La idea es poder indicar eh, algunos conceptos clave o líneas de investigación que faciliten eh, la búsqueda de evaluadores. Ya eh, Luego ingresar al área científica de mi proyecto, la sub área científica y la disciplina, las cuales están definidas por eh, la definición que entregó la OSD y en la cual está eh, afiliado y adhiere en la NIT. Eh, y luego este punto que es optativo, donde yo tengo la posibilidad o no de agregar algún experto o máximo dos, que yo no deseo que revise mi propuesta por algún motivo en particular, ¿ya? Pero como les mencionaba, este punto es, no es de carácter obligatorio. Eh, ahora vamos con identificación del personal científico, ¿ya? Como se indican las bases, eh, la composición mínima de un equipo, tanto para una propuesta nueva como para una propuesta de renovación, son tres investigadores. ¿ya? En este caso, contamos con un director, que revisamos su información en mis datos, un director alterno y un investigador principal. ¿ya? Vamos a ahondar ahora a revisar la, los productos relevantes y el, la información de este investigador principal llamado Fabián Segovia. Ingresamos, claro, aparece Fabián en la categoría de investigador eh, principal, eh, aparece su nombre, apellido, apellido materno, su ruto pasaporte, un correo electrónico, eh, información personal, dónde reside, su cargo, en, en el cual departamento él está eh, relacionado y su lugar de ubicación actualmente, ¿ya? Ingreso a la información de su currículum en idioma inglés, ¿ya? Eh, ingresando al grado académico, el título, nombre del grado. Y debo dar cumplimiento a la descripción que aparece acá: institución, año. Eso es lo más relevante para este punto, ¿ya? Por ejemplo, Universidad de Talca, y aparece el año, y aparece el tema, ¿ya? Pero lo más relevante es indicar la institución y el año, ¿ya? Y que, claro, uno, y que el, el, pertenezcan los grados a las ciencias naturales. Luego vamos a la sección de antecedentes, y como les comentaba nuevamente, aquí yo debo ingresar un resumen eh, con, sobre mi currículum. Científico y luego los links que den cuenta de mi productividad científica, pero siempre eh, pensando en dar cumplimiento a través de esto en, en las opciones indicadas acá. ya Y ahora vamos a revisar la parte de los productos relevantes. ya Un producto relevante bien ingresado debe quedar de la siguiente forma: indicando el tipo de publicación, el DOI, la relevancia, el título del producto, la descripción y un fundamento. ya ¿Cómo verificamos que un producto está bien ingresado? Vamos a la opción DOI, se selecciona y se da la búsqueda en Internet. Entonces, claro, yo reviso que el nombre del producto coincida con el nombre que, me, que está ingresado acá como un producto relevante. Efectivamente, hay una coincidencia y también busco al autor del producto. En este caso, es Fabián Segovia, sí, es un producto que está correctamente bien ingresado. ¿Ya? Vamos a revisar el segundo producto. En este caso eh, es una publicación. El DOI me lleva, me lleva concretamente a una publicación. El título de la, de la publicación coincide con el DOI ingresado. Eh, tiene una descripción y también un fundamento de por qué esto es relevante. ¿Ya? Y acá vamos a revisar eh, la siguiente publicación también. Bueno, aquí también se tiene que verificar que aparezca el investigador. En este caso también aparece Fabián. Y revisamos también... Disculpen. Eh, Revisamos que se dé cumplimiento claro al título de, del product, de la publicación, el link proporcionado también coincide, el título también tiene una descripción y un fundamento. Ahora quiero explicar para el ingreso de productos relevantes como un, ser invitado a una conferencia. ¿ya? En este caso, el investigador el argumenta que fue partícipe de una conferencia, indica una URL, porque esto es relevante, dice que es relevante para, el, para la propuesta, tanto para él. Y esta, esta presentación tiene un título, una descripción y fundamento. ¿ya? Entonces revisamos el link proporcionado. Y en este caso, efectivamente aparece el, la persona que es Fabián Segovia y el título de su presentación coincide con lo ingresado acá. ¿ya? Ahora, es muy distinto, por ejemplo, que nosotros podemos eh, de manera súper clara dar cuenta que esto sí es una participó en una conferencia, pero por ejemplo, si Fabián no hubiera facilitado este link, ya que también da, da cuenta de, de la conferencia, si yo lo trato de buscar a él, Fabián no, puedo, no, no aparece dentro de la página independiente de que efectivamente él sí participó, si el link que nos proporciona no da cuenta ni se puede encontrar a él fácilmente. Eh, esto, este, este producto no se consideraría como válido, ¿ya? Para que lo tengan súper en cuenta, de que las conferencias tienen que dar cuenta tanto del nombre de la conferencia de la cual yo soy parte, como que aparezca el nombre del, del investigador que fue a la conferencia, ¿ya? Tiene que ser súper claro el link que me lleve a esa parte. Por último, por ejemplo, acá hay un investigador que dice ingreso una pública, está bien, ingresó una publicación, y coloca el siguiente URL, nature. Pero al ingresar yo acá, es demasiado general el link, por lo tanto yo no voy a poder encontrar su publicación, Ya, por mucho que la publicación realmente exista como se puede verificar acá a través del título. En el fondo sí existe, pero mientras no se facilite una, un DOI o una URL que sea concreta que me lleve al producto. Eh, este también se va a considerar como no válido porque hay que pensar de que esta documentación después va a ser eh, revisada por evaluadores pares. Por lo tanto, ellos a lo mejor tienen muchos productos que revisar y no van a tener el tiempo de poder buscar ma con mayor profundidad. Por lo tanto, es súper importante entregar eh, un link que dé cuenta directamente del producto ingresado. Y por último, la plataforma también nos permite adjuntar documentos. Esto se realiza solo en los casos específicos para aquellas publicaciones que se encuentran aceptadas pero no publicadas. Por ejemplo, eh, acá yo ingreso a una publicación, en este caso que todavía no está publicada, que se llama Liquid Crystal, Crystal ¿ya? Y la idea es que el link que está acá me pueda, dar una, una, me pueda llevar a la publicación sin como algo, Usted es como una página de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, entonces yo le doy descargar, revisamos el documento. ahora sí revisamos el documento y efectivamente claro es la publicación que él, que él tiene que va que todavía aún no se publica efectivamente existe y cuando yo reviso el documento adjunto Podemos apreciar un correo que dice efectivamente, estimado doctor Segovia hemos aceptado su publicación. Y con ese respaldo yo puedo dar cuenta de estos productos que son publicaciones eh, aceptadas pero aún no publicadas. ¿Ya? Eh, y esos son como básicamente los errores que más se presentan en el ingreso de los productos relevantes, que finalmente es la parte donde nosotros y también el personal científico hace mayor hincapié. Y luego viene a ingresar los indicadores que den cuenta mi productividad científica. Eh, durante estos últimos tres años, indicar la, la fuente de mi índice H, ya. Luego, si yo tuve eh, experiencia en algún centro en el pasado, yo puedo indicar el centro y qué diferencias voy a tener con respecto al centro que yo tuve anterior, en el cual yo participé anteriormente, ya. Eh, vamos a continuar ahora revisando eh, algo, un tema particular de los investigadores senior. En este caso, cuando los investigadores senior se registran en la plataforma, se pide solo información de carácter personal, ¿ya? O sea, no hay que ingresar productos relevantes, ni indicadores, ni grado académico, es más bien información personal, ¿ya? Cuando un senior queda correctamente bien ingresado, aparece de color verde como en la franja que vemos acá, pero para terminar el proceso de incorporación de un investigador senior, debo adjuntar una carta de compromiso, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el investigador senior. Señor Ariel Felstein ya tiene su carta de compromiso ingresada, por eso aparece de color verde. En este caso, Rogit Lomba no tiene su carta de compromiso ingresada, pero sí está él ingresado su información de, de investigador. Pero para completarla debo ingresar una carta. Entonces pinchamos este link, que es como un sobrecito abierto que dice Asociar Carta, y nos permite seleccionar el archivo. guardar. Y ahí podemos, ya queda correctamente ingresado un investigador senior. Ya es súper importante el tema de la carta, porque no incorporar una carta de un investigador senior es una causal de inadmisibilidad, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo acá por error, por ejemplo, ingresó un investigador y finalmente él ya no fue parte de mi postulación, yo voy a, la, a, a esta X y lo puedo eliminar del, del registro de investigadores. Me va a hacer una consulta si realmente deseo eliminarlo. Le damos a aceptar. Y sí. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el ítem de propuesta de núcleo nuevo. ¿Ya? En ella yo tengo que dar, responder las preguntas que aparecen acá. Y aquí tengo que ingresar información sobre mi propuesta científica y algo netamente enfocado en la investigación. Y, da y dando cumplimiento a los puntos que se indican acá. ¿Ya? Eh, luego el 5.2 es plantear un máximo de hasta cuatro indicadores que puedan, dar con, que puedan permitirnos a la Secretaría Ejecutiva eh, poder medir los progresos del centro, ya en comparación a sus objetivos iniciales. El trabajo en sinergia, que es en el fondo explicar eh, cómo el trabajo de los investigadores de manera conjunta funciona, de, funciona y crea valor que se si hubieran trabajado por líneas de trabajo independientes. Luego vamos con los planes. ¿ya? Los planes es lo que yo propongo frente a ciertos puntos. Por ejemplo, planes de formación de estudiantes e investigadores. De qué manera yo planeo captar investigadores, como en algunos casos insertarlos. Cuál es el plan de trabajo que tengo respecto a ellos. Eh, las redes de colaboración apunta lo mismo, a la forma en que yo voy a trabajar con mis redes de colaboración, tanto nacionales como extranjeras. Y la, como, yo volgo, como abarco el tema de la divulgación y la conexión con otros sectores de la sociedad. ya eh, Luego vamos a recursos y presupuestos. Recursos y presupuesto acá la idea es eh, ingresar información sobre ese punto, y en caso de existir aportes pecuniarios o no pecunarios diferentes, diferentes a milenio, también deben ser declarados en esta sección. La forma de declararlo es de manera eh, mayoritariamente narrativa, y no hay, que, no hay que adjuntar ninguna documentación. Ya, eso debe ser súper claro y enfático, que no hay que adjuntar documentación en este punto. Y luego ingresar un presupuesto para el primer año. Ya, este presupuesto presenta eh, una distribución de acuerdo a los cinco puntos que se indican en las bases, que son personal, inversiones, infraestructura, gastos de operación y gastos generales de institución albergante u overhead. Y dos de ellos, infraestructura y gastos generales, poseen una restricción máxima de un 10% la distribución presupuestaria del otro 80% que discrecionalidad del investigador ya y del equipo también finalmente información adicional información adicional yo puedo ingresar acá eh, como bueno igual es redundante pero información quizá que no se haya tocado en alguno de los ocho ítems anteriores y que yo considero que es relevante para mi propuesta puedo redactarlo acá y también eh, adjuntar un archivo ya, como el que ya está ingresado acá. Este archivo tiene que tener una extensión máxima de dos hojas. Ya, en este caso solo posee una. Eh, ahora vamos a revisar el ítem pendiente del módulo de renovación. Ya, vamos a mis postulaciones. Continuidad de renovaciones. Núcleo de ciencia natural. Editar. Y este era el punto que les comentaba. Logros del centro de investigación científica. Ya es encontrar en el fondo lo que sucedió en la, en la primera etapa con respecto a los puntos que se mencionan acá: en investigación científica, en la capacidad de trabajo y sinergia del grupo, el logro de formación de capital humano y en redes formales de colaboración. Y por último, proyección del medio externo y logro en el ámbito comunicacional. ¿Ya? Este ítem este de renovación es el único ítem que no está en, la, en, la, en el formulario de núcleo nuevo. ¿Ya? Y es por razones lógicas. Eh, algo nuevo que, acabamos, que se incorporó para este concurso es la posibilidad de que el postulante eh, pueda revisar su postulación antes de ser enviada y la documentación adjunta a ella. ¿Ya? Para ello, vamos a la sección... Mis postulaciones, buscamos el concurso y la postulación en la cual estamos participando, en este caso esta es la mía, y yo voy a exportar PDF, y al pinchar este punto se descarga mi propuesta, ya en un formato PDF, para poder revisar que la información está correctamente ingresada, o, cierto, o algún error de tipeo, no sé, errores que ustedes consideren que, que deben ser revisados antes de ser enviados. ¿Ya? Y aquí podemos ver lo, los currículums de los investigadores, pero aparece en otro orden eh, un poco diferente al, al que ingresamos a la plataforma. Ya eso también dejarlo claro. Eh, y el tema de los anexos se descarga acá al lado. ¿Ya? Archivos propuesta. ¿Qué debe contener archivos propuesta? Archivos propuestas debe contener. Las cartas de los investigadores senior de mi propuesta, en este caso yo tenía tres senior y tres cartas, las dos que ya estaban ingresadas en un inicio y la, la tercera carta que se ingresó ahora en la revisión. Los anexos que también estuvimos revisando en el ítem número 8 y se van a, eh, también aparecen en, al descargar esta documentación eh, los documentos adjuntos para aquellas eh, publicaciones que se encuentran aceptadas pero no publicadas. ¿Ya? Eh, lo último que les quiero mencionar es que hoy en la mañana estuve revisando la plataforma y aparece acá que queda una hora para la recepción de propuestas. Ya Eso es un, algo, un aviso que salió de la plataforma, pero en esto no es así. ¿ya? La fecha de cierre fue la informada por Nicole el, el principio de la, de la presentación. Eh, eso fue una presentación del módulo de, de, de núcleo de ciencias naturales. Ya Espero poder haber despejado sus dudas y, y si tienen más dudas también realizarla a través del chat y, y si no pueden ser contestadas, serán contestadas durante las, en, más adelante, serán subidas al, al foro de respuesta. Eh, les, les cedo el paso a Nicole para que continúe con la presentación. Max, muchas gracias. Eh, eh, como les comentaba al comienzo, todas las preguntas que ustedes hacen en el chat van a quedar respondidas dentro del foro de preguntas de, de la caja concursal. Y además, eh, este seminario va a quedar grabado en, un, en el canal de YouTube de ANIT, así que van a poder revisar todo lo que les, les presentó Max y en el fondo toda la presentación eh, de nuevo en, este, eh, en, en esta caja. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer una revisión de preguntas frecuentes que ya nos han llegado al, al foro de preguntas. Para ir respondiéndolas en, en vivo. Eh, compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Ya. Mar, ya. ¿Me podéis leer? Eh, ¿En cuántas propuestas puede participar una persona? El, las bases son claras y eh, eh, dicen que, como investigador principal, que es la, la última parte, se puede postular en un máximo de dos propuestas, de núcleo o de anillo. O sea, pueden ser dos de núcleos, una de núcleo y una de anillo, o, eh, y esas son las dos ítems que se abordan dentro del concurso de núcleos. Como director o director alterno, se puede postular en una única propuesta de núcleo o de anillo. Eso quiere decir, si usted va como director, puede ir como director solo en una propuesta. Ya sea de núcleo o ya sea de anillo. Si es que va como director o director alterno, o director en una y de núcleo y director alterno en otra, ya sea de núcleo o de anillo, las dos propuestas van a quedar inadmisibles. Es una única propuesta como director o director alterno. En una propuesta de instituto y una propuesta de núcleo, pero en el caso de adjudicarse, podrá asumir como tal en una de las dos. El proyecto que rechace se considerará desistido en su totalidad. O sea, si hay una persona que rechaza, en el fondo postuló como directora instituto y postuló como directora núcleo y se adjudica a ambos, va a tener que rechazar uno de los dos. Y esa propuesta va a quedar desistida y va a correr la lista de espera del concurso en cuestión. Directores o directores alternos de centro milenio vigente pueden postular como directora núcleo, pero si se adjudica el proyecto deberá eh, escoger uno de los dos proyectos. Si elige el centro anterior, el proyecto adjudicado se considerará desistido. Y si elige el núcleo adjudicado, deberá renunciar al cargo en el centro anterior. Y para eso tienes 20 días hábiles desde que se eh, informa la adjudicación. Y como dije en un comienzo, como investigador principal, excluyendo los cargos de director y director alterno, que son una única propuesta, puede postular un máximo de dos propuestas por un curso de núcleos o de anillo en cualquiera de sus modalidades. Estos requisitos no son para seniors. En seniors no hay límite. Eh, ¿Un investigador responsable de un proyecto Fondesit regular y de un Fondesit postdoctoral puede participar en este concurso? Las bases de núcleo no presentan restricciones con respecto a los investigadores principales de los Fondesit regular y postdoctoral. Pero, eh, cada base tiene sus propias reglas. Entonces, les sugerimos remitir sus consultas también a Fondesit, porque no sé cuáles son las limitaciones que hay en Fondesit eh, correspondientes a su proyecto para ver una posible incompatibilidad. Eh, ¿Cuál es la de dedicación horaria requerida para director, directora alterna e investigadores investigadoras principales? ¿Y cómo se, se compatibiliza esta dedicación con el resto de los proyectos ANIT? En esta ocasión, en el concurso de núcleos eh, milenio, tanto sociales como naturales, los investigadores de la propuesta no deben indicar una cantidad de horas de dedicación al proyecto. Y por tanto, no hay incompatibilidad. Eh, un ejemplo: soy un director de un anillo PIA que termina en diciembre 2020, pero se extendió hasta junio 2021 por la pandemia. Puedo participar en este concurso. El anillo debería estar finalizado mucho antes del fallo. De acuerdo a esta situación, sí, puede postular, pero debe tener claro lo siguiente con respecto a una eventual adjudicación, que un investigador podrá ejercer como investigador principal en un máximo de dos centros milenio o centro ANIT o proyecto Anillo. Recuerden, centro ANIT es todos los tipos de, de centros que existen en la ANIT, FONDAP, BASAL, Regional, eh, de Educación, todos los distintos tipos que existen en la subdirección de centro y además un proyecto en anillo. En el caso de adjudicarse, una propuesta que lo ponga como investigador principal en más de dos centros o en dos propuestas, eh, y por tanto quien cumpla este punto eh, por la nueva adjudicación deberá desistirse de su propuesta o renunciar al cargo del investigador principal o somólogo en el centro vigente, según su preferencia y de acuerdo con el cargo postulado en la propuesta. Si rechaza la propuesta recién adjudicada, esta se considerará desistida por completo. Si opta por el núcleo nuevo, deberá renunciar a su cargo en el centro vigente y presentar la solicitud de reemplazo dentro de los 20 primeros días hábiles contados desde el aviso de la adjudicación. Eh, por lo mismo, le sugerimos siempre, eh, si están en estos casos, contactar en este caso a su ejecutivo en PIA para ver las bases y el detalle de las bases que rigen el, eh, en el fondo eh, el, el proyecto que ustedes ya llevan están llevando cargo. En relación al punto 10, página 9, base 2021, un máximo de dos centros milenios, Centro Nid y o Proyecto Anillo, se señala que si rechaza la propuesta recién adjudicada, esta se considerará desistida por completo. Si opta por el nuevo núcleo, deberá renunciar a su cargo en el centro vigente y presentar la solicitud de reemplazo dentro de los 20 primeros días hábiles contados desde el aviso de la adjudicación. La pregunta apunta específicamente al rechazo de un nuevo núcleo. En el caso del rechazo de un investigador principal a un nuevo núcleo, ¿queda la propuesta desistida, es decir, eliminada? En otras palabras, ¿todo rechazo de investigador principal a un nuevo núcleo es causal de eliminación del proyecto adjudicado en su totalidad? Para el caso de las bases de núcleo actualmente vigentes, sí. Efectivamente se considera desistida por completo la propuesta, independiente de la categoría de investigador salvo los investigadores seniors, quienes no se contabilizan para dar cumplimiento a este punto. Eh, en las bases, en el punto 3.1, numeral 7, indican que un investigador no podrá ejercer como director o directora o directora alterno de un instituto o núcleo y a la vez ejercer como director, directora o directora alterna o directora alterna en otro centro milenio o centro NIT. Cuando indican en la dirección subdirección de centros se refieren al director alterno del centro ANID o se refiere a director alterno de un proyecto financiado por el programa Centros, un director alterno de un proyecto de fortalecimiento al desarrollo científico de centros regionales 2020, estaría inhabilitado para ejercer como director alterno de un núcleo esto quiere decir que una persona no puede ser, ser director eh, o director alterno de un núcleo o instituto milenio y a su vez ocupar el cargo de director o director alterno de otro núcleo, instituto o centro NIT. Entendiendo esto último, de acuerdo a la definición que se entrega en las bases, centros que se consideren equivalentes a los institutos milenios. Para esto deben cumplir con ser centros de investigación de, o centros de investigación y desarrollo, contar con líneas de financiamiento estatal que duren 10 años o más, se incluyen en esta categoría centros con financiamiento de un programa de investigación asociativa, que son los basales, los de educación, fondos de financiamiento de centros de investigación y áreas prioritarias o FONTAP, centros regionales de la NIT y otros que cumplan con los puntos 1 y 2. Por lo tanto, el director de los centros regionales se considera un centro ANIT. Ahora, para complementar eso, si es solamente director del proyecto de fortalecimiento, eh, en ese caso tampoco yo diría que se puede porque la idea es que una persona no tenga ostente el cargo de director en dos propuestas de forma paralela. Eh, he postulado en el último concurso como investigador principal de un instituto milenio. ¿Puedo postular como director, subdirector a un núcleo? ¿En caso de adjudicación de ambos existen incompatibilidades y restricciones? Sí, se puede postular una propuesta como investigador principal de un instituto milenio y como director o subdirector una segunda propuesta de núcleo y ante una eventual adjudicación de ambas propuestas puede ejercer en ambas, siempre y cuando su primera postulación en el concurso de institutos no se haya realizado bajo la categoría de director o director alterno. De nuevo, se puede ejercer como director solo en una propuesta y se puede ejercer o se puede participar en un máximo de dos propuestas como... E investigador principal. Los directores y directores alternos también son investigadores principales y por tanto se puede ser en una director y en otro investigador principal, pero ese es el máximo. Y las bases salen, un investigador no podrá ejercer como director o director alterno de un instituto o núcleo y a la vez ejercer como director o director alterno en otro centro milenio, centro NIT o proyecto Anillo en cualquiera de sus movilidades, en una única propuesta como director. Eh, si postulé en calidad de investigador principal a un instituto en ciencias naturales en la convocatoria 2021, ¿puedo postular a un núcleo en ciencias naturales en calidad de director y a otro en ciencias naturales en calidad de investigador principal? ¿Qué sucede en caso de que estos se adjudiquen? Respecto a la pregunta, sí. Es posible que puedas postular ahora en calidad de director en una propuesta y calidad de investigador principal en una segunda propuesta, ahora en el concurso de núcleo en ciencias naturales exacta. Pero debes considerar lo siguiente respecto a una eventual adjudicación de tus tres propuestas, la de Instituto y las dos de Núcleo, que un investigador no podrá ejercer como director en más de una propuesta a la vez. O sea, vas a tener que, bueno, si te la a las tres, tenés que renunciar a una, y esa se va a dar por desistida. Y en el caso, esto de acuerdo a las bases de Milenio, y en el caso de que sean anillos o otro tipo de centro, yo les pido por favor que revisen las bases, de el respectivo instrumento. Y por, lo por, por otra parte, un investigador podrá ejercer como investigador principal en un máximo de dos centros milenio, centro NIT o proyecto. O sea, en el caso de que te adjudicas tres propuestas, vas a tener que renunciar a una de ellas. Y esa propuesta se va a dar por desistida. Eh, en respecto a los investigadores principales, no me queda claro el perfil. En el glosario se indica que para cumplir con lo anterior, el investigador principal debe haber liderado alguna línea de investigación en el pasado y debe contar con al menos cinco productos demostrables que respalden su labor académica y o de investigación. ¿Qué implica haber liderado alguna línea de investigación? ¿Es la edad un requisito para ser investigador principal? ¿Tener más o menos de cierta edad? Haber liderado una línea de investigación se interpreta como haber formado parte de algún proyecto formal de investigación en el pasado y tener una línea de investigación propia, donde uno sea el correspondiente autor, donde uno haya liderado eh, el, en el fondo la línea de investigación, con una duración en el tiempo y que cuente con financiamiento que sea verificable en su currículum mediante sus publicaciones u otros productos relevantes. Puede ser financiamiento Fondesit, puede ser financiamiento Fondef pueden ser FIA, pueden ser otro tipo de financiamientos también, pero el líder de la línea de investigación tiene que ser el investigador. Un postdoc no es líder de su investiga investigación, porque bye. está dentro bye. de las líneas. Bye. bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Alguien está haciendo teletrabajo y teleclases en paralelo. Nos pasa mucho, así que don't worry. Eh, y en el caso de la edad, no es en ningún caso un requisito para ser investigador principal. No tenemos requisito de máxima o mínima edad. Eh, ¿Qué tipos de organizaciones pueden ser instituciones albergantes? Las organizaciones que pueden ser instituciones albergantes son aquellas que den fiel e íntegro cumplimiento a las definiciones indicadas en las bases que dio origen al concurso y que establecen que una institución académica y dedicada a la investigación o investigación y desarrollo que cuentan con personalidad jurídica y que facilitan sus instalaciones, oficinas, laboratorios, equipos de infraestructura, servicios y otros para el desarrollo del núcleo. Por ejemplo, universidades, organizaciones de investigación y desarrollo, centros de investigación, entre otros. ¿Cómo se reparte el overhead entre instituciones albergantes? El overhead corresponde al aporte financiero realizado por el núcleo a las instituciones albergantes por concepto de utilización de infraestructura, oficinas, equipos, servicios u otros derivados de la operación del núcleo. La suma de los montos entregados a todas las instituciones albergantes, ustedes pueden tener más de una, no podrá exceder el 10% del monto máximo según convenio y la forma en que el equipo del núcleo repartirá ese monto queda a discrecionalidad del equipo de investigación. Los fondos entregados a los núcleos meninos se entregan directamente al investigador, al grupo de investigadores, no a la universidad. Y si es más de una, la institución albergante es el equipo del núcleo que tiene que definir cómo lo quiere repartir dentro de sus albergantes. Si tiene cinco albergantes, le puede dar el 50% a una y el otro 50% la divide en las otras cuatro o puede darle 20% a cada una de este 10% del total. Eso tienen que ustedes como equipo negociarlo con sus instituciones albergantes. Pero tienen que tener por lo menos una. Ese es el único requisito dentro del, de las bases. Es necesario que el director alterno pertenezca a la misma institución albergante que el director. Si no pertenecen a la misma institución, es necesario incluir ambas instituciones de cada uno como albergantes. No, no es requisito que el director y el director alterno de la propuesta compartan la misma institución albergante y tampoco es necesario que todas las instituciones albergantes de los investigadores sean, respalden la propuesta, pero tienen que tener por lo menos una que respalde la propuesta. Eh, la propuesta debe contener al menos tres y un máximo de ocho investigadores principales, incluyendo el director y el alterno. Ocho investigadores incluye a los dos seniors. No, el límite de 3 y 8, de hecho es solo para las propuestas nuevas, en las propuestas de renovaciones 3 y 10, y señe solo a los investigadores principales, incluyendo al director y al director alterno. Por otra parte, no hay una cantidad mínima ni máxima de investigadores seniors. Ustedes tienen la libertad de poner o no poner seniors. Si quieren, no incluyen ninguno. Y si, pero si los incluyen, tienen que incluir la carta de apoyo, que en el fondo donde el, el investigador senior respalda la propuesta de núcleos que ustedes están presentando. En el caso de incluir investigadores en la categoría senior, se debe incluir una carta de apoyo. En la sección anexo se puede subir un archivo con un máximo de dos páginas. ¿Qué se hace en el caso de tener tres investigadores senior? Los investigadores senior se ingresan en la postulación, en el ítem 4, identificación del personal científico, y luego de su ingreso al listado de investigadores que compondrán la propuesta al lado de su información, aparece dentro de la franja verde uh, eh, la información del investigador senior y un icono de color rojo. Este se debe presionar y se permitirá adjuntar una carta de compromiso al investigador senior y lo mismo se debe realizar con los otros investigadores senior. No se deben adjuntar en la sección anexos, ya que este campo posee otra pues, eh, finalidad, que son para anexos a la propuesta que ustedes tengan que lo mostró Max también recién en, en la revisión. Eh, respecto a los productos relevantes que los investigadores deben presentar, ¿en qué periodo de tiempo deben haber sido publicados últimos cinco años? Los productos relevantes son productos que ustedes estiman relevantes, ya sea para vuestra trayectoria profesional o para la propuesta en sí, y no tienen horizonte temporal. Eh, quisiera saber si hay un requisito de mantener un número mínimo de investigadores principales de un núcleo vigente para postular a la renovación. El mínimo de investigadores principales por propuesta de núcleo es tres. Menos de tres queda la propuesta inadmisible. El máximo en el caso de renovación son 10 y en el caso de núcleo nuevo son 8. Sin embargo, no hay un límite mínimo de investigadores principales que provengan del núcleo vigente en el caso de renovación para postular a, a renovación pero sí la composición del equipo de investigadores, que debe ajustarse a lo indicado a las bases del punto 4.1 en requisitos, que por lo menos el 50,1% debe tener, ser de las ciencias naturales y exactas. Eh, respecto al currículum abreviado, ¿qué se solicita en el item 4 del formulario? ¿Se espera una narrativa o un listado de producción científica de cada investigador? No hay un formato establecido, pero tienen que pensar que, este es el currículum que va a revisar el evaluador. Consideren cómo les gustaría a ustedes recibir el currículum de una persona o de un par que presenta una propuesta. ¿Qué se considera el equipo central de una propuesta? El equipo central se refiere al grupo de investigadores principales de una propuesta y este debe estar compuesto por un mínimo de tres y un máximo de ocho eh, investigadores principales para núcleos nuevos y un mínimo de tres y un máximo de diez. Investigadores principales para núcleos de renovación. Con respecto al solapamiento entre, entre equipos, entiendo bien que la siguiente configuración quedaría dentro de base. La propuesta 1 tiene a los investigadores principales A, B, C y D. La propuesta 2 tiene en común con la propuesta 1 a los investigadores principales A, B. Y la propuesta 3 tiene en común con propuesta 1 a los investigadores C, D. De este modo, el solapamiento entre equipos está dentro del máximo de dos cuando las propuestas se comparan de dos en dos. ¿Es así como debemos interpretar el numeral 10 del capítulo 3? Efectivamente, en el equipo central pueden coincidir un máximo de dos investigadores de dos propuestas distintas. Dos investigadores principales del máximo de ocho podrán coincidir en un máximo de dos propuestas, ya sea núcleo milenio y o anillo, en cualquiera de sus modalidades. Como para hacerlo más explicativo, aquí hicimos un pequeño gráfico, si quieres. Esto es respecto a investigadores principales, exceptuando directores, siempre en consideración que es directores en una única propuesta de núcleo y de anillo. En la primera propuesta tenemos seis investigadores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. En la propuesta 2 coinciden el 2 y el 3, en la propuesta 3 el 4 y el 5 y en la propuesta 4 el 1 y el 6. De esta manera, dos, solamente dos investigadores coinciden en dos propuestas. Y esto puede ser propuesta presentada a un concurso de núcleo milenio o de anillo, en cualquiera de sus modalidades. Esta restricción se pone para que no presenten la misma propuesta en el concurso de núcleo y en el concurso de anillo. Por eso no puede ir el mismo grupo en, de, en el mismo grupo en ambos concursos a la vez. ¿Se puede postular en un núcleo en calidad de director y otro en calidad de investigador principal? De acuerdo a las bases de núcleo, sí. Se puede postular en un núcleo en cara de director y en una, en una segunda propuesta de investigador principal, siempre y cuando en la segunda postulación no sea en cargo de director. ¿Un investigador principal puede participar como director alterno en otra propuesta? Puede postular como investigador en otra propuesta y en una segunda participar como director alterno, siempre y cuando en su primera propuesta no esté como director. En una única propuesta como director y en un máximo de dos propuestas eh, puede postular un único investigador. Esas son las propuestas que teníamos preparadas y ahora vamos a leer o vamos a ir leyendo las que ustedes nos han ido haciendo llegar al chat. Vuelvo a decir que las que alcancemos a responder dentro del taller Van a quedar en el foro respondidas. Y también va a quedar la, la grabación. Super, muchas gracias. Vamos entonces a leer las preguntas que hicieron en el chat. Eh, bueno, primero respecto a los cupos, eh, Gustavo Chan Rojas pregunta si los cupos incluyen los núcleos que renuevan o es solo para los nuevos. El concurso es competitivo, o sea, los ocho cupos que hay son para renovación y para nuevos. O sea, todas las pro propuestas eh, entran al mismo proceso concursal y de competencia. Respecto a instituciones albergantes, eh, Valeria pregunta, ¿las universidades respaldan la propuesta directa en la plataforma o se debe juntar una carta de compromiso? No hay que adjuntar carta de compromiso, solo es hacer la validación dentro de la plataforma de las instituciones albergantes. Y se si necesita una. Con una, ustedes ya pueden mandar la propuesta, pero todas las que no estén dentro del, de, de la postulación no van a poder firmar convenio hasta un año después que esté en el fondo suscrito el convenio. También respecto a instituciones albergantes, Oliver Meseguer pregunta: ¿las instituciones de los investigadores senior deben aparecer como albergantes? Mm, Tienen Max ayuda en eh, eso. No, las instituciones de los investigadores senior eh, pueden ser instituciones eh, albergantes como no, no es un requisito, ya. Y también es probable que eh, <coughs> Algunas instituciones, cuando intenten registrar a un investigador senior, eh, no aparezcan en el listado porque los investigadores senior generalmente son investigadores extranjeros y a veces es probable que la institución dentro del listado. Y, y ahí se les sugiere escribir un correo a Milenio Anit para que nosotros incorporemos a la institución para que puedan afiliar a este investigador senior. ¿Ya? Y en caso de que la institución de este investigador senior desee respaldar la propuesta, a través del mismo canal deben enviar eh, una personalidad jurídica de esta institución y datos de la persona que va a después a representar a esta institución y validar las propuestas. Gracias, Max. Ahora eh, hay unas preguntas sobre idioma. Eh, Valeria pregunta: eh, en este concurso solo hay versión en inglés, los títulos de publicaciones y proyectos que se ponen en el CBS. ¿En qué idioma van? el título de los CVs en el idioma en que fueron escritos. Si fueron escritos en inglés, en inglés. Eh, si está escrito en francés, será en francés. Si en español, será en español. Pero la postulación en su, en su totalidad es en inglés. Todos los campos donde ustedes tienen que redactar deben ser en inglés, excepto el resumen en español. Hay un resumen en español, hay un resumen en inglés. El resumen en español es la única parte en todo el formulario que debe completarse en idioma español. Pero los nombres propios, como los títulos de algún proyecto que haya sido en español, que no tenga en el fondo dentro del proyecto de traducción en inglés, eh, se puede dejar en el idioma original. Gracias. Eh, Andrés Klein pregunta, ¿en qué idioma deben entregarse las cartas de apoyo? Por ejemplo, si tenemos una colaboración del MinSal, puede ser en español. Idealmente las cartas de apoyo eh, deberían tener en inglés o por lo menos que ustedes eh, proporcionaran una versión traducida. Nuevamente tienen que pensar que el proyecto en sí va a ser evaluado por un par internacional. Todos nuestros evaluadores pares son internacionales y por tanto van a leer la propuesta en inglés. Y si la carta de apoyo viene en español, va a ser, van a tener que traducir, le vas a dar más pega al evaluador. ¿no? Eso es como el, la respuesta. Súper. Eh, respecto al proceso de evaluación, eh, hay una pregunta de Jorge Campuzano de la PUC que pregunta: ¿Cómo un evaluador internacional se informa sobre la relevancia nacional o regional de una propuesta de núcleo? Buena pregunta, Jorge. Eh, en general, el ítem el, el principal que evalúa los evaluadores internacionales son eh, su, en el fondo la relevancia que tiene en la disciplina que ustedes están presentando. Milenio principalmente eh, lo que financia es investigación de frontera, de frontera en la disciplina que ustedes presentan. Por supuesto, si tiene relevancia a nivel regional y nacional, ustedes eso lo van a declarar dentro de la propuesta y eso va a ser la principal información que van a tener los investigadores o sea, los evaluadores pares y el comité. Y si ellos tienen preguntas, siempre nos las hacen llegar a ese respecto y nosotros les entreguemos la información que nos pidan, o sea, y que tengamos a mano. Pero la mayor, en el fondo, el, el, el darle la relevancia a nivel regional, nacional, eh, ustedes tienen que también entregarla dentro de la propuesta. Gracias. Respecto al ítem 4, eh, hay unas, algunas preguntas. Eh, hay una pregunta de David Espíndola. Dice: ¿Qué sucede si la institución de afiliación principal en la sección identificación del personal científico no aparece en la lista preestablecida? Max eh, deben enviar un correo al mail milenio ni, eh, indicando el nombre de la institución, eh, adjuntar el decreto o la personalidad jurídica y otra información que saber solicitando, pero la vía formal es el canal de milenio y también eh, volver a, a, a remarcar de que muchas instituciones ya se encuentran creadas, así que revisen bien el listado. ¿ya? Gracias. Álvaro Glavi pregunta, ¿es posible, es posible migrar el CV de postulaciones previas si uno no es el postulante de la propuesta, investigador asociado? Eh, la única información que se mantiene constante es la del postulante y por lo tanto el director. El resto de los investigadores, incluyendo al alterno, no se puede traer la información de postulaciones anteriores. Sí. Eh, aquí Julio Chaname pregunta, eh, ¿no hay restricciones de ningún tipo para investigadores adjuntos? ¿Cierto? Eh, es que en esta etapa del concurso no se solicita información sobre los investigadores adjuntos con un nivel de detalle grande. Por ejemplo, en individualizarlo no se solicita esa información. ¿ya? Uno Usted quizá puede... podrá hablar sobre el equipo de adjunto en, no sé, en sinergia y mencionarlo, pero solicitar quiénes van a hacer la composición de este equipo de investigadores adjuntos es una información que para la etapa de postulación no se solicita. Complementando lo que dice Max, lo que se evalúa son los currículums de los investigadores principales. Bueno, respecto a productos relevantes, eh, hay unas preguntas. Julio Chaname pregunta, ¿en estos productos relevantes está ok ingresar un link que lleva un listado, una selección de papers, en vez de ingresar un solo paper? En astrofísica tenemos la base de datos ADS, en la que se puede hacer esto que acabo de describir. A ver, eh, nuevamente, la evaluación del currículum y de la información, en este caso de este producto relevante, lo va a hacer un evaluador par, astrónomo, al igual que tú. Y en esa parte, en la caja, hay una parte que sale descripción. Si tú en la descripción indicas que este link va a ser a una lista de productos porque este, esta lista indica que bla, 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 y lo explicas, va, es válido. Si el tema es, en el fondo, y también tiene que ser válido que esta lista te linkea con tu nombre. Porque se si mandas una lista del PubMed donde salen todas las revistas internacionales y esas no se linkean con tu nombre. No hay, no se puede hacer relación entre el producto relevante y el investigador que lo está presentando. O sea, siempre hay que hay que fijarse en dos cosas, que la explicación en la descripción, en el fondo explique por qué estás poniendo ese link y te vincule a ti como investigador con el producto relevante que estás presentando. Si no se puede establecer esa vinculación, el producto se considera inválido. Gracias. Ronnie Martínez pregunta, ¿qué pasa con las patentes en productos relevantes respecto al DOI? Es un temazo, porque lamentablemente la página del INAPI normalmente no está, no está actualizada. Entonces, si van a poner patentes, yo les sugiero o que pongan un link. Que vaya a la patente como tal, donde se vea la patente con los autores, o eh, busquen otra forma, porque si ustedes me ponen inapi.cl y un número, normalmente no llegamos a la patente que ustedes nos están proponiendo. Y queda También, inválido. Sí. Por... También se pueden poner links a eh, nubes de Dropbox, por ejemplo, si uno lo tiene respaldado, puede subir ahí la información para asegurarse de que. El DOI o el link eh, de una patente tenga la comprobación a la hora de, de apretar ese link. Puede ser también. Oye, ¿me puedo meter un segundito? Eh, aprovechando el, la pregunta, eh, pasa lo mismo con, el, con algunos, eh, por ejemplo, muy, muy típicamente con, con eh, proyectos Corfo, en particular los proyectos Corfo que están en ejecución. No es, para nosotros nosotros como Secretaría Ejecutiva no podemos encontrarlos en ningún listado de Corfo. Generalmente no, no están a menos de que el proyecto esté terminado. Entonces tengan también ojo con eso, porque si nosotros no los podemos encontrar acá, no los va a encontrar tampoco un evaluador par. ¿Ya? Eh, así que es un poco el mismo con el caso con el, con el NAPI. Que, bueno, años <laughs> Eso quería agregar. Muchas gracias, Sole. Es eso. Eh, la última pregunta de productos relevantes. Eh, ¿Qué Whitlock de Laudevalpo pregunta? ¿Solo puede entrar información de congresos que tienen link activo del congreso? O sea, si tú pones una foto, como dice el, el, la piedad, un, un Dropbox que te lleva a un artículo donde tengas la, en el fondo la imagen del congreso anterior, eh, que te vincule con ese congreso anterior puede ser válido, pero si en el fondo tenéis que de alguna manera darnos algún reporte o alguna información que nos permita vincular y validar lo que tú estás poniendo como tu mm. productor relevante, de que ese, ese Congreso existió primero que nada y que tú estuviste en ese Congreso en el papel que estás diciendo que estuviste. Y si el link del Congreso ya no es válido, no podemos hacer esa parte. Eso es en el fondo lo que ustedes tienen que considerar al poner sus productos relevantes y poner el link. Claro, y para complementar, si sí, mucho menos quizá lo va a encontrar evaluador, el evaluador parte de la propuesta, que va a tener menos tiempo para dedicarle a revisar producto a producto. Sí. Gracias, Max. Eh, ahora hay una pregunta respecto a los KPIs. Eh, Paula Castro del micro R pregunta: ¿Pueden entregar un poco de guía respecto a los KPH que se solicitan? ¿Hay KPI que no se aceptan? ¿Que no se aceptan? ¿Serán considerados compromisos por parte del núcleo? Sí, se van a considerar como compromisos, como parte del núcleo. Esto fue una, los KPI es una instrucción nueva dentro de las bases y fue a su sugerencia del panel de evaluación y justamente no tiene alineamiento. Son, en el fondo, veis que ustedes tienen que autoponerse. ¿Cuáles son sus metas en estos tres años de núcleo? Y, por tanto, no hay algunos que sean válidos o inválidos. Pero es parte de lo que van a evaluar el panel y los evaluadores al, al ponerse estas metas. Gracias. Eh, sobre el formulario en línea, Gustavo Chang Rojas pregunta, ¿no existe la posibilidad de invitar a los investigadores a llenar su información? ¿Solo es eh. en una postulación del director? Eh, claro, como les comentaba, la postulación va ligada al, al director y por lo tanto es la única persona que puede ingresar información, pero él puede compartir sus claves de acceso, o sea, el correo y la contraseña, para que otro investigador pueda él ingresar directamente la información que puede ser la información de identificación de personal científico, como a lo mejor otro punto que se sienta más capacitado para completar. Pero no, no se, eh, solo utilizando las claves de acceso del director. Súper, muchas gracias. Eh, bueno, nos quedan algunos minutos, así que vamos a leer algunas preguntas de incompatibilidades que se hicieron en el chat. Eh, Julio Chaná me pregunta, ¿puede un investigador principal de un basal ser investigador principal de un núcleo? De acuerdo a las bases de núcleo, sí puede, pero les pido por favor que se remitan a las bases de basal. Porque los lineamientos de basal son distintos a los de núcleo y yo no me sé las bases de basal de memoria. Así que si ustedes quieren saber si un, de acuerdo desde milenio nosotros desde el núcleos no lo vamos a prohibir en el fondo. Ustedes pueden ser parte de un núcleo siendo un basal, pero yo no sé si ustedes pueden ser parte de un, o sea desde el lado de basal no sé si pueden ser parte de un núcleo. Y eso tienen que verlo en las bases de basal y conversarlo con su ejecutivo de basal. Eh, hay, la continuación a esa pregunta era si puede el director alterno ser el investigador principal de un basal nuevamente la misma la misma respuesta desde el lado de las bases de núcleos milenio no tenemos incompatibilidades de que ustedes sean investigadores en, en un basal pero yo no sé lo que dicen las bases de basal y eso tienen que revisarlo en las bases de basal y conversarlo con su ejecutivo de basal y Agrego a eso que uh, no solo revisar la, las incompatibilidades en términos de postulación, sino que qué pasa en el caso de que se adjudiquen uh -huh. es una propuesta no, nueva de núcleo y ya hay un basal vigente. Tienen que revisar eso también, por favor. Súper. Nelson Lagos pregunta, en caso de adjudicación, ¿cuándo debiese estar cerrado financiera y académicamente otro proyecto previo? anillos para poder firmar convenios? Eh, yo, o sea, nuevamente es un tema de, de incompatibilidad con el anillo. Nosotros en, en Milenio lo que sí vamos a revisar es que no tengan deudas a nivel de ANIT. Eso sí se revisa antes de traspasarle los fondos, pero no tenemos el requisito de que el anillo esté cerrado previamente, a menos que el anillo vaya como director. Si en, si en el fondo sin anillo vas como director y en el núcleo vas como director, en el caso de adjudicarte vas a tener que optar por el núcleo nuevo eh, y renunciar al cargo de director en el anillo o eh, optar por el anillo y renunciar al cargo o sea, al núcleo y en ese caso la, la postulación del núcleo queda como desistida Super, Eh Yerty Silva pregunta, consulta, ¿cuáles son los núcleos de ciencias naturales que van a renovación? No me los sé toda memoria, pero son ocho, como les digo, los pueden revisar en la página web. y eh, Yo les, les invito a revisar en la página web porque sí, sí, me, si lo empiezo a mencionar seguro se me olvida o me confundo con alguno de los que acaban de renovar. Entonces, no, no podría decirte. Lo, a lo, como... Como dato, eh, quienes participaron ya de una renovación, por ejemplo, en el concurso de núcleo de ciencias naturales del año pasado, ellos ya tuvieron su, su proceso de renovación. Por lo tanto, en este concurso de ciencias naturales, a pesar de que se mantengan como vigentes y ya tuvieron un proceso de renovación, si van a postular a este nuevo concurso, no lo pueden hacer como, como una propuesta de renovación, tienen que hacerlo como una propuesta nueva y ajustarse a la definición de propuesta nueva que se indican las bases. Perfecto. Eh, pregunta de Dinesh Singh. Eh, ¿tiene, al, al, ¿Tiene algún formato para la carta de apoyo? Eh, no hay un formato eh, definido por parte de Anido Milenio, pero la carta debe contar con la formalidad, por ejemplo, no sé, que aparezca algún logo de la institución de la cual pertenece el investigador senior. Y que en la carta, por lo menos a nivel de contenido, eh, como para complementar, debe aparecer como claramente el apoyo al núcleo milenio que se indica que está respaldando y dirigida a alguno de los investigadores de la propuesta, de los investigadores principales, e idealmente al director. Super, muchas gracias, Max. Eh, ya leímos la mayoría de las preguntas, estamos ya en la hora. Así ya. que las preguntas que no fueron contestadas eh, en esta ronda, de todas formas, van a ser respondidas eh, como en el foro de preguntas de la, de la página concursal en unos días más. Le agradecemos a todos eh, por la paciencia, porque sabemos que hubo el tema del link. Así que muchísimas gracias por haber perseverado y, y haber ingresado al taller. Eh, les pedimos las disculpas, pero como tenemos una serie de talleres entre link y link, se nos confundió. Así que muchísimas gracias, mucho éxito en sus postulaciones y estamos disponibles para que sigan mandándonos preguntas a través del foro. Eh, y como les comentaba Piedad, eh, todas las preguntas que nos hicieron a través del chat van a ser respondidas en el foro y la grabación va a quedar en el canal de YouTube de la ANIT. Sí. Que tengan buenas. Para reforzar un poquito de lo que dice Nicole, de hecho, a las personas que eh, se inscribieron les vamos a mandar vía correo electrónico el link para que también eh, cuenten con eso. Así que muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, chao. Chao, chao, chao. gracias. Chao, gracias. 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 Chao. Todavía aquí hay gente. Yo estoy sacando. nadie voy a a ver.